Zamora, tierra y hombres libres. Hecha en Venezuela en 2008 por La Villa del Cine, bajo la dirección de Román Chalbó, con guión de Luis Brito García. Esta película no es una reseña biográfica de Ezequiel Zamora. Realmente intenta más bien ser una puesta en escena de un momento definitorio de la construcción de la Venezuela moderna, en la segunda mitad del siglo XIX. Quizá por ello en el filme no hay personajes esenciales, por lo menos no de esos que se construyen, se desarrollan a través de la trama y se quedan ahí. Tú no eres del gobierno, tú eres un alzado. Estás herido. ¿Y tu familia? Se los llevaron a una comisión del gobierno. Hasta el perro me lo mataron. A mí no me agarraron porque yo me escondí en el bosque. Lo que parece haber realmente es la intención de Chalbó y Brito de mostrar la historia desde hoy, desde nuestro aquí y nuestro ahora, que es la forma real de ver y no solo de estudiar la historia. Un día de piojo, muchacha. Tu mamá te nota de piojo. Mi mamá murió. Quizá esencialmente no tanto por lo que cuenta, sino por la esperanza, vale la pena verla. Verla por esa esperanza que vemos reflejada en la composición de estas secuencias. Saca filo. Necesita filo. Le pago con chamisas. No, hija, no. Yo no cobro por sacar filo al hierro del pobre. Se enfrentan, sin aparente solución, la esperanza representada en esa bella muchacha pueblo y el poder, la traición, representado correctamente en el ladino personaje de Guzmán. Pero la esperanza esta vez no entrega la punta de lanza, se la pone al cinto y parte en busca de sí misma.